allá el lugar? No, no, no. ¿No está ahí en la computadora? Sí. No, estaba Marcelo Figueras, no, ya no. Figueras. ¿Quién es? Sí, no, sí. ¿Qué pasó con Brigitte? Lo cortaron. ¿Ah, sí? Sí. Lo limpiaron. No tenía. Sí, pero lo limpiaron porque. Es... Se decidieron por otro más en el juego. ¿Me entero con esto que pusiste vos? ¿Eh? ¿Me entero con esto? Sí. Es un ratito. ¿Y qué va a hacer? No sé, si esto fue mediano la noticia una hora. ¿Los cortes irá a Europa? Thank you.
estamos de regreso, por supuesto, con todo lo que nos va dejando. Inolvidable presentación que tiene San Lorenzo de Almagro como local aquí, jugando por primera vez en Boedo. 32 años pasaron ya desde la vez que lo hizo por última ocasión, en un momento realmente muy particular, en el cual el equipo de Boedo llega aquí como campeón. Lo decíamos en la previa, lo charlamos con Julio Lamas, también lo charlamos con Néstor García cuando hacíamos el arranque junto a Carlos Santamirano. Es un momento muy especial para la Liga Argentina, para el club en particular, y con esta intención, por supuesto, de permanente, de seguir creciendo. Porque estamos en un momento muy particular. San Lorenzo estrenando su estadio. Hoy en el partido frente a Weber Bahía Basket. En un ratito nada más lo vas a poder vivir a partir de las 21 en DirecTV Sport. Nosotros hacemos una pausa y enseguida regresamos porque nos quedamos aquí viviendo la gran fiesta de San Lorenzo y de la Liga. Esperando por San Lorenzo y por Weber Bahía, nos acompaña Pablo Cabello, el director general de la Asociación de Clubes, estrenando el cargo hace poco tiempo. Pablo, buenas noches. Balance hasta aquí, un mes de cargo ya. Casi dos. Sí, sí. Bueno, ¿y balance hasta aquí? Es difícil hacer un balance. La verdad es que, te decía recién cuando hablamos fuera de cámara, para mí en lo personal es un desafío hermoso. Yo estoy muy agradecido con Fabián Borri y con toda la mesa de la ADC que confió en mí, y estoy enterándome de muchas cosas, aprendiendo muchas cosas y viviendo un momento de la liga que es realmente extraordinario. O sea, este marco que tiene hoy este estadio que se está inaugurando acá en San Lorenzo, me parece que es una demostración de que la liga viene en un crecimiento constante. Y bueno, yo estoy acá para tratar de hacer con mi aporte que esto sea también consistente y que se pueda sostener en el tiempo, ¿no? Esta presentación que hace San Lorenzo, lo decías, apoya y acompaña el crecimiento de la liga toda, ¿no? La liga en general. ¿Es tal vez el objetivo este tipo de actividades de alguno de los clubes que empujan a todos, seguramente? Y hay que seguir trabajando en ese sentido porque la idea es crecer no solo dentro de la cancha, en donde la liga siempre fue fuerte, sino también por fuera, en otros aspectos. Exactamente. Y aparte, esto es un estadio. La verdad que el ítem infraestructura es un ítem en el cual se ha venido trabajando muchísimo y nosotros queremos que se siga trabajando porque estamos convencidos de que una de las formas de traer más gente a la cancha es brindándole mejor comodidad, brindándole un hábitat donde se puedan sentir bien, donde puedan venir con su familia, puedan estacionar su auto los que lo tienen, comer algo los que pueden y sentarse a ver un espectáculo con comodidad, ver un show como el que estamos viendo hoy. Realmente estamos avanzando mucho en eso. Hay muchos equipos y muchas canchas que ya lo hacen. Y bueno, la idea es que eso también se vaya trasladando a la totalidad de los estadios y de los equipos, tanto de la Liga como del Torneo Nacional de Ascenso, y que haga que se vea este crecimiento sostenido que se viene haciendo desde hace ya un par de años. Bueno, vas a disfrutar un partido muy lindo, no solo por lo que se está viviendo en esta inauguración, en esta presentación, porque una vez que se lance la pelota al aire, el partido está buenísimo, ¿no? Juegan los chicos de Bahía, que juegan bárbaro frente al último campeón, los últimos finalistas de conferencia. Además de todo, es un partido interesantísimo para ver. No, es un partidazo. Yo vi el año pasado, este año no lo vi todavía, pero vi varias veces a Bahía.
Particularmente me encanta cómo juega Bahía, me gusta el estilo de básquet que tiene. Corren, que transpirás de verlos a ellos. Y me parece que junto con San Lorenzo hoy van a haber un lindo duelo de estilos. Pablo, gracias, hay que disfrutar la noche. Éxitos en la gestión, porque recién arranca y ojalá sea larga. Bueno, muchas gracias a vos. Pablo Cabello, el director general de la Asociación de Clubes, conversando con nosotros, entregándonos sus sensaciones respecto de lo que se viene en este partido y además de los objetivos de gestión que tiene él desde que hace 2 meses asumió como director general de la Asociación de Clubes. Aquí estamos, esperando por el partido, por San Lorenzo y por Huerva Bahía Básquet, con esta presentación, con este momento tan particular que vive San Lorenzo Almagro. Ya venimos. Yeah.